Hola amigos, aquí seguimos en un nuevo vídeo de walkthrough del juego The Evil Within. Y estamos empezando el capítulo 15, que creo que va a ser el último. Y bueno, donde se verá el desenlace de toda la historia. No hay nadie aquí. Bueno, vamos a buscar. Vamos a entrar por aquí. Está la puerta abierta. En el suelo hay cristales. Esto pinta extraño. De hecho, en esta parte también se puede correr y ahora no deja. Vamos a ver qué hay aquí. Experiencia. Y esta puerta que siempre está cerrada, sigue cerrada. Vale. Esto tan tranquilo no da ninguna buena espina, la verdad. Joder. Bueno, vamos a mejorar. Por última vez. Vamos a meterle esto, el multiplicador de daño más 120%. Ah, no, más 140. Sí. Ahora quita 140. La Magnum. Y bueno, si hay algún jefe final, que no tengo ni idea si habrá jefe final o no, supongo que sí, pues con la Magnum iré un poco mejor, más sobrado. A ver qué más mejoramos. Esto está a tope ya. Y ya está. Bueno, vamos a ver qué sucede por aquí. Está la puerta que está cerrada siempre. Se cae a pedazos. Cerrada también, pues bueno, hay que seguir por aquí, supongo. Qué raro, no sé qué hay que hacer ahora. Oh,
a seguir dando vueltas, a ver. Tiene que haber algún... algo con lo que pueda interactuar. Aquí. Mujer desaparecida, pelo corto castaño, ojos marrones, responde al apodo. Ah, vale. Esto es lo que falta. Transcripción, entrevista de asuntos internos. 13 de marzo de 2013. Investigador Pi. ¿Sabe por qué está aquí? Porque sus hombres no están haciendo su trabajo. Ha estado realizando una investigación autorizada con los recursos del Departamento de Policía. Además, hemos recibido informes de amenazas, intimidación y violencia física. Si tuviera alguna prueba de ello, ya me habría retirado la placa y el arma. Es evidente que ha tenido mucho cuidado, pues de lo contrario la tendríamos, pero le estamos vigilando. No son los únicos. ¿Qué significa eso? Continúen siguiéndome y pronto lo sabrán. Si sigue bebiendo así, no hará falta. Tengo trabajo que hacer. ¿Hemos terminado? De momento sí, pero avanza por un campo de minas, Castellanos. Un parte más y se acabó. Se acabará cuando termine. El inspector Castellanos abandonó la sala de interrogatorios. ¡Buah! ¿Rubik? La música. ¡Ay, Dios! Perdiendo la cabeza. ¡Ay, Dios! Perdiendo la cabeza. ¡Leslie! Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. ¡Leslie! Por aquí. Bueno. Espera. Vale, Leslie, ¿a dónde me llevas? Por aquí. Va a bajar. Por aquí, por aquí. ¡Sebastián! ¡Leslie!
Vaya, por fin. Beacon, lo que Joseph dijo. Vamos al hospital, ¿no? Al, bueno, psiquiátrico este. Sí, señor. Vamos allá, entonces. También podía haber empezado con algo de vida. No, no tengo nada de vida. Joder. Si hay alguna jeringa por aquí. Vale, ya estoy ahí. El sitio donde comienza el juego. Siempre al sótano. Siempre al sótano. Vale, al comienzo del capítulo mola mucho así, sin enemigos, en plan suspense, con esta música, está genial. De cada fragmento de piel, de cada nervio, de cada trozo de carne que arrancaron de mis huesos.
Seguimos bajando. Vaya, esto me suena. Puertas que estaban cerradas. Está. Vale. ¿Y aquí habrá algo? ¿O será hacia el otro lado más bien? Esto tiene pinta de salida. Vamos primero aquí. La salida debe ser esta, joder. No sé. Bueno, vamos por aquí, venga. Vale, ahora hacia arriba. Joder. Qué escasos andamos.
fototorre, joder. Dame algo, coño. Nada, no hay nada. Anda, para que no vuelvas ya. Joder, qué grimada es la silla esta. Joder. Bueno, vamos a continuar. Hay otra puerta aquí. Abre. Está cerrada. Pues sí, está cerrada. Ah, no me gusta este color. Este fondo azul. Cuidado con su ojo. ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik. Cuidado con su ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Ya verás. Joder, ay, Dios mío. Pobre diablo, descanse en paz. Hola, incinerado, incineración express. No!
Hala, hala, y ahora, y esto. Hostia, qué guapo. Y ahora lo que decía, evita el ojo de el Rubik este. A ver qué hay que hacer aquí. Hostia, no, por Dios. Pones ahora que hacer aquí. Ahí viene. Joder, pero ahí le tenía que haber dado. Vamos a ver. Alambre, hostia, cuánta vida quita este mono con la... Venga, joder. Venga, cojones. Más. Ahí viene. Vamos a estar así todo el día dando vueltas. Que no sé qué cojones hay que hacer. A ver. Aquí, ¿qué más hay? Venga, tía. Cojones, hay que hacer. Vamos a ver. Oh no. Oh no. No, no, no. No, no, no. Tengo que matar ese. Vale. A ver. ¿Ahora que me van a ir saliendo todos los jefes o qué? Vamos allá. A tomar por culo, hombre. ¡Eh! No, 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 no. Dos balas solo. Escopeta 4. Joder, qué asco, tío. No, hombre, reventad una puta vez, con punto de control. ¿Pum?
aguantar las hordas y ya está. Hola, hola, qué vientos por aquí. Aguántale fuego, tío. No es tanto fuego. Que vienen por detrás también. Buah. Buah. Ya les vale, coño. Pilla, pilla. Ah, no pilla la munición, tío. Joder, cuánta peña, tío. Tranquila, joder, no te pegues tanto, coño. Bueno, te he jodido ya. Fuera. Uf. Qué asco, coño. Dios. Qué espeso que estoy, joder. Bueno, vamos a ver, porque esto, como no le meta caña explosivos a saco, tío, le digo claro. Pues es que no muere ni pa' Dios. ¡Joder! Ahí está el lanzacohetes. ¡Coño! La primera vez que lo veo. Y ahora que me toque cargar a ese, supongo. ¿Ves? Vale. Tú tranquilo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me vale! Vale. Magnum otra vez. ¡Hostia! Pero bueno, tío. Que duro es el tío, ¿no? Oh. Joder, dame algo, anda. Venga. Fuera, joder. ¿Qué más quieres tú que te reviente la cabeza ahí? Joder, de verdad, ¿eh? ¡Hala, venga! Joder, que no dan nada, tío, no dan nada. No dan nada. O casi nada. Mira, 6 balas. Vamos a ver qué hay por ahí. Vale, pues no. Ahí está la salida. No me dejo nada, ¿no? Voy a dar otra vuelta por aquí, a ver. Nada, es que no hay nada. No hay nada que pillar. Nada tampoco. Y de Magnum me quedan 8 balas solo. Digo 8, 2, joder. 2 balas. Buah. Otra arena de estas. Me cago en la puta. Si no tengo munición, joder. Buah.
está el francotirador. Venga, levanta. ¿Pero dónde está el otro, tío? Levanta tú, por lo menos, joder. Coño, tío. A la izquierda estará, vamos, digo yo. A ver. Ahí está el tonto de baba este de mierda. Joder. Y ahora este. ¿Hay alguno más? Sí. Ahí estaba. Ahora sí que creo que ya está. Otro, joder. A ver, levanta eso. Vale, joder, esto fue fácil. Pensé que me iban a venir hordas otra vez ahí de pesadilla. Que esto suelta munición, joder, menos mal. Bueno, a ver qué hay aquí. Otra arena más. Ah, bueno, es pequeño el sitio. Uf, no, tranquilito. Y estas carajadas... Carajadas, me cago en la puta. Otra vez estos... No. Otra vez no esta mierda, tío. Bueno, vamos allá. Tranquilo, coño. Joder, me estoy poniendo morado. Me estoy poniendo morado de munición. Esto es extrañísimo. Muy extraño. Oh, no. Ahí está el cabeza caja fuerte de mierda. Vale, espera. Qué pesadilla, tío. Y vienen dos. Venga, fiesta. Oh, dale. Y vienen dos, tío. Pues vamos, como no me estén paraditos, lo llevamos claro. Venga, ahí está atascado ese. Venga. ¿Qué pasa? ¿Que son más duros o qué? Aún se ha muerto, tío. Tírate. Sí, le he metido un montón de... Encima son rapidísimos. Buah, qué mierda, tío.
Pues nada, a ver lo que hago. A ver si puedo hacer alguno más. Explosivo. Uno más. ¡Ey! Que no era explosivo, joder. Vale, este parece que murió. ¿Qué pasa, el tío? ¿Traspasa los barrotes o qué? Cago en la puta. Oh, pero siguen estando vivos los dos, tío. Joder. ¡Salta, coño! Cago en la puta, qué torpe es el personaje, joder. Dios. Joder, que no mueren, tío. Pero es que no mueren, joder. Increíble, coño. Pero qué cojones les pasa, hostia. Venga, hombre, que tanta puta mierda, coño. Es que no mueren, joder. Estoy echando de todo, coño. Venga, ya no me queda más. A la alegría. Nada, nada. Venga, claro, claro que sí. Venga, algo más. Oh. Hostia, pero también se puede ir por aquí. También vienen por aquí estos. Sube, 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 que se me va a cerrar. Qué duros son, tío, ya les vale. A ver si vienen por aquí o por ahí. Sí, por aquí, por aquí. Ah, esto no explota, nada, que no. Vale, estoy encerrado. Estoy jodidísimo ya. ¿Ves? Me enganchó. Ni por el medio ni hostias. Bueno, pues a volver a repetirlo. Hala, muy bien. ¿Estarás orgulloso o no? Pues nada, hombre. Le echas de todo y no mueren. Claro que sí, hombre. Muy lógico todo. Muy lógico, sí. De risa, vamos. Joder, tío. ¿Y el bazooka para cuándo, coño? ¿Para cuándo el bazooka, joder? Tengo granadas, tengo nada. Vaya por Dios. Qué asco. Bueno. A ver, voy a probar con otra táctica, a ver. Bueno. No sé ni por dónde empezar ya, de verdad. Me cago en su puta madre, tío. Ahora esta mierda otra vez. Joder. Vaya por Dios, por qué poco. Bueno, pues a ver. Estaré dando vueltas así todo el rato. Esto es para encerrarlos ahí. O sea, para cerrarla. Si vengo aquí, los cierro ahí, vendrían ellos por allá, por acá. Tranquilízate, joder. Nada.
esto lo voy a tener que desactivar o destruir o lo que sea. Bueno, pues a ver qué tal. Vamos, hijos de puta, que ya os vale también ser dos. Me cago en la leche. Bueno. A ver si no abren ellos la puerta por aquí. Van hacia allí. Qué inútiles sois, me cago en la hostia. Vienen por aquí, sí. Vale. Lo malo son estos. Vale. Hostia, pero esto como me encierre aquí, me quedo encerrado, vaya gracia también. Oh, qué peste, joder. Mejor tenerlo abierto, definitivamente. Ay, Dios. A ver, ¿por dónde vienen? Joder. Ah, tío, es que vienen como toros, tío. Como putos toros. Esto muerto, esa, no me di cuenta, tío. Cúrate, joder. Nada, esto no sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a hacer para matar a estos monos, la verdad. Sinceramente. Lo veo bastante chungo. Corre mucho, joder. Corre, corre, corre. ¡Ay, qué pesados con esta mierda, tío! ¡Joder! Pero como si no llegara ya a enfrentarte a dos, aún encima con esta basura, coño. ¿Pero qué me estás contando, joder? Joder, la madre que los parió, tío. Esto desquicia a cualquiera, joder. Por ahí vean. Joder. Venga. Venga, ábrete, tío. Nada, esto es imposible, macho. Esto es imposible. Vale, ahora aquí las trampas. Aquí trampas también. Aquí trampas. Bueno, por nada. Mira, ahí vienen. Ahí vienen. Voy a tener que hacer esto. Y estar haciendo todo el rato virotes explosivos. No le encuentro otra explicación a esto. Otro modo de pasar. Otra vez, coño. Joder, macho. Sal de ahí, anda. Venga. Pero tú mira cómo corre, tío. ¿A ti esto te parece lógico, tío? Hombre, vale que sean duros, pero si aún encima corren, joder, pues ya está la cosa más jodida, hombre. Está un poco desequilibrado de Dios, ¿no te parece? Que no, tío, ¿qué es este, joder? Ugh, qué torpe es la mierda esta de creación de mierdas, de verdad, ¿eh? Joder, tío, qué puta mierda. Qué mal lo estoy pasando con estos hijos de puta, coño. Que no puede ser tan difícil esta mierda. Bueno. Nada, pues no acierto, tío. Ahí se han quedado. No lo doy cogido. Quedo tan arriba que no lo doy cogido. Vale, pues muy bien. Esto es una puta mierda. Esto es una puta mierda. Nada, y se ha muerto. Increíble. Increíble. Ahora ya lo subió el agua, no te lo pierdas. O sea que no se mueve, ni pa' Dios. Sube, sube. Joder. Dios. Qué pestazo de enemigo, tío. Joder, coño.
tío. Oh, Dios, muerto. Muerto, muerto. Menos mal que él también va despacito por aquí, por el agua. No, Dios, sube rápido, coño. Va, nada. Suéltate. Qué asco de jefe, coño. Venga. Mierda, tío. Oh, Dios, qué pesadilla. Ahora, venga. Hombre, se ha quedado parado. Ahora, pues venga. Aprovecharse del ritmo. Se ha quedado parado, increíble. Ahora a ver cuánto chupa esto, porque esto es increíble. Venga. Venga. Muérete. Muérete. La cara con la pistola no hace nada, tío. Increíble. Joder. A ver qué es lo siguiente. Bueno, aún quedan enemigos Reprise. Ya verás. Haber usado el franco. Es que me pusieron de los nervios, joder. No te digo, tenía aquí balas de cojones para el francotirador. Bueno, vamos allá. A ver qué es lo siguiente.